¿Será que me tiro en este momento? La realidad es que está un poco alto. La vista está espectacular. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me lanzo o no? Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Bueno, hoy me encuentro en el puente que divide la península de Macanao con el municipio Tubores. El día de hoy decidí mostrarles a todos ustedes algo que yo considero que es una de las cosas más espectaculares que existe aquí en la isla de Margarita, lo que es eso que están viendo allá al final, hasta lo último. Se llama Parque Nacional Laguna La Restinga. Así que voy a mostrarles cuánto cuestan los precios, cómo llegar, de dónde salir, y vacílense lo que hoy va a estar espectacular. La Restinga es un parque nacional ubicado en Nueva Esparta, en Venezuela. Este parque conforma la unión entre la parte oriental y occidental de la isla de Margarita, ubicándose en el municipio Tubores. Existe un servicio de paseo por la laguna en botes con motor fuera de borda, donde llevan y traen a los turistas hacia la playa. En el recorrido se pueden observar diferentes tipos de formaciones de manglares, canales, túneles y otras cosas más, donde los turistas y excursionistas pueden tomar fotografías. Y llegar realmente es súper fácil. Si vienes de la península de Macanao, pasando el puente a mano izquierda, y obviamente si vienes del otro lado es a mano derecha antes de llegar al puente de La Restinga. Por allí vas a ver algo muy llamativo, que es "Yo amo La Restinga". Además, no podrás perderte, ya que está allí el nombre bien grande del lugar a donde vamos. La vegetación siempre cálida, árida. Y después de que pasen ese puentecito, van a llegar como en unos 30 segundos al lugar. Normalmente para acá siempre vienen muchos turistas. Es la parte donde más turistas vienen a la hora de hacer el recorrido por el parque. Y bueno, nada, vas a ver que vienen muchas personas en Jeep. Estos son la gente de los Jeep Safari. Y hasta que llegas al lugar. Aquí también puedes comer todo, empanadas, marisco, ciertos tipos de comida diferentes, que la pasarás genial. Además, puedes comprar cualquier tipo de cosa de recuerdo que te quieras llevar: bolsos, camisas, gorro. La gente excelente. El día de hoy había muchos turistas polacos que sí, comprando todas sus cositas para llevar de recuerdo a sus países. Mi gente, quiero que vean esta maravilla. Esto es como para venir, relajarse, olvidarse de todo y pasarla rico. Son las lanchas que vamos a alquilar para que nos lleve a recorrer los canales en Parque Nacional Laguna La Restinga. Y como pueden ver, que el ambiente es simplemente brutal. Hay dos formas de salir a recorrer los canales, que es de aquí del Indio y desde Boca del Río. Así que hoy vamos a salir desde el pueblo para que ustedes vean las dos opciones que tienen y ustedes deciden cuál les gusta más, si desde aquí o desde mi hermoso pueblo aquí muy pero muy cerca. Pero igual la vamos a pasar espectacular, porque van a estar viendo todos los canales. Van a ver algo increíble. Esto es algo virgen realmente, y por eso que todo está tan espectacular. Bueno, señores, me encuentro ya esperando la lanchita, que va a pasar un rato por aquí buscándome. Pero mientras, quería mostrarles por qué me gusta salir de aquí de Boca del Río. Porque les puedo mostrar eso que están viendo allí, que es el Museo Marino, uno de los museos más completos del planeta Tierra. Y otra cosa, señores, que mientras espero la lancha, les muestro a ustedes todo eso. Esto es lo que hago. Vean y observen. Bueno, mi gente, ya me acaban de venir a buscar. Vean dónde me voy a montar. Normalmente esta playa aquí es súper pero súper tranquila, pero como estamos ya en tiempo de Semana Santa, esta época la playa se pone así toda revuelta. Pero allá en para donde vamos, siempre el agua está un poco más tranquila porque no hay oleaje. Así que nada, montarnos y a seguir. Y arrancamos nuestro camino. Este parque que vamos a conocer es uno de los principales atractivos turísticos de la isla. Tanto la laguna como la zona marina son una importante fuente de alimentos para los habitantes de la región. Hidrográficamente, la laguna La Restinga pertenece a la cuenca de La Restinga, que ocupa una superficie aproximada de 16 hectáreas y abarca un total de 3 microcuencas con características muy similares entre sí. Su clima es de tipo tropical semiárido, correspondiente al grupo climático tropical.
En lo que tiene que ver con su flora, están presentes cuatro especies de manglares: mangle rojo, mangle negro, mangle blanco y mangle de botoncillo. Su fauna puede ser considerada uno de los principales atractivos turísticos del parque, y entre los peces que habitan la laguna de la Restinga se encuentra el corocoro, pargo, sardina, mero, cazón, carite, lisa, lebranchi y robalo. Destacan también moluscos como el ostión, chipichipi, guacuco, mejillones y pepitona, así como una gran cantidad de tortugas que desovan en sus playas. Bueno, mi gente, la primera parada. Ahorita el sol está un poco fuerte y decidimos venir a comer algo de ostra para que ustedes vean, y además a esperar que baje un poco más el sol para que el ambiente más tarde recorriendo los canales sea un poco más agradable a la vista, más bonito por la bajada del sol. Y nada, aquí vamos a agarrar un poquito de ostra, vamos a ver qué tal. Miren esta belleza, esto es lo máximo, señores. Por eso que siempre digo, y se lo digo a todos mis familiares, amigos, tíos, definitivamente esta es una de las razones por la cual siempre recalco lo mismo. Yo amo Margarita por este tipo de cosas. Esto es simplemente increíble. Así que nada, vamos a aprovechar de comer un poco, un poquito de limón, para que ustedes vean, se lo disfruten, se lo vacilen conmigo y dale. Definitivamente, señores, vean esto. La verdad es que estar en el medio de la nada en el Parque Nacional Laguna de la Restinga y estar comiéndome mis ostras de esta forma no tiene precio, señores, no tiene precio. Por eso que siempre recalco lo que le acabo de comentar. Comenten los que están viendo el video si alguna vez han comido ostras. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te no te gusta? Comenta para ver qué tal, porque les digo que a mí esto sencillamente me fascina. Y vamos a hacer algo más diferente, algo loco. Le vamos a echar limón a todas las ostras de una vez. Y vamos para el otro lado. ¡Wow! Esto es demasiado rico. Extremadamente rico. ¡Que viva Venezuela, carajo! Bueno, entonces mientras baja un poco el sol, miren lo que está acá y miren lo que tenemos acá. Y seguimos sacando para ir degustando todo el rato estas ricas ostras. Miren esta vaina. Esto es una cosa de loco. Demasiadas ostras. Y seguimos a dar la vuelta por los canales. Y aquí en este momento pienso en el dicho que siempre digo: en el mar la vida es más sabrosa. Y acabamos de llegar al primer canal. Amor eterno. Y con mi comidita aquí, señores, y vean esto. Definitivamente las personas que tengan la oportunidad de venir a Margarita un día y conocer Laguna La Restinga, de verdad que se los recomiendo, porque esto es algo que le va a quedar grabado para siempre. Esto es simplemente alucinante. Es una belleza. Vean, observen y coméntenme qué les parece este maravilloso lugar. Porque a mí la verdad es que me sorprende cada día. Qué belleza, qué hermosura. De verdad que fue una buena opción venir otra vez para acá, para La Restinga. Siempre me sorprende. Canal del amor, amor eterno, como la canción. Y vean, aquí vamos en la lancha, vamos recorriendo, observando, disfrutando y siempre con la ostrica ahí esperando para comer. ¿Qué les parece? Canal de beso para todos esos enamorados que quieran venir un día para acá, comer ostrica y quieran hacer hijos. Bueno, también se los recomiendo, vengan, porque les aseguro que la ostra, comida afrodisíaca y el amor, seguramente queda buenos resultados. Vamos a ir observando todo esto. Y wow, esto es como para venir, sentarse, relajarse, observar y simplemente pasarla excelente. Qué maravilla de lugar. Y lo tenemos aquí en la isla de Margarita, Venezuela. Por eso que siempre digo, amo mi país, amo mi isla por este tipo de cosas. Maravilla. Lugar
alucinante. Y otra por doquier. Cualquier lugar que veas, full ostras. Pájaros, pescados. Y el sol cayendo y el lugar cada vez más hermoso. Hey, mi gente, vean esto. Los nidos de alcatraz. Estos son una de las aves que más abundan aquí en la Restinga. Vean los nidos cómo están. Oye, creo que es primera vez que veo un nido de alcatraz. Ahí están. Miren, miren. Este es su hábitat natural. Y ahí están otros. O sea que realmente este sitio es como que el refugio de las alcatraz. Aquí viene una. Y entramos ahora al canal El Encanto. Bueno, la verdad que sí, porque tiene bien el nombre, porque me encanta todo esto. Y otra vez más cerca, el nido de alcatraz, miren. Ahí están los nidos de alcatraz. De verdad que esto es perfecto. La naturaleza es perfecta. Miren los otros que están por allí. Se escuchan también sonidos de alcatraz, de otros pájaros. Y el ambiente es bellísimo. Ahora ustedes díganme si venir a la Restinga, comer ostra, venir acostado en la proa de esta lancha, viendo estos paisajes maravillosos, no es una belleza. De verdad que enamorado de mi isla, enamorado de la Restinga, porque simplemente es brutal, brutal. Ahora venimos llegando al canal del Orgullo. Y de verdad, como les dije al principio del video, quería mostrarles todo esto para que ustedes se vacilen conmigo y recorran conmigo todo este lugar y más o menos sepan cómo es este parque nacional, y cuando tengan la oportunidad de venir ya saben más o menos cómo es. De verdad que, como están viendo, el lugar es demasiado agradable. Sientes una paz brutal. Así que por eso siempre les recomiendo a las personas, vengan a la isla a disfrutar, a pasarla bien y a hacer este tipo de aventura, este tipo de experiencia que siempre quedan. De verdad que me encantó. Bueno, mi gente, y aquí seguimos comiendo ostras, relajándome en este maravilloso paisaje. Aquí tomando un poco de sol, sentado acá, dándole el agua con el pie. La verdad que, ¿dónde más podemos hacer esto sino aquí en Venezuela? Señores, vengan a nuestro país, vengan a nuestra isla a disfrutar también como nosotros. De verdad que espectáculo. Mientras vamos recorriendo a los otros canales, porque faltan todavía algunos canales. Entonces, creo que aquí viene uno. Aquí viene otro canal más. Canal del Deseo. Bueno, la verdad que sí, deseo que todo mejore y que todo el mundo venga para acá. Eso es lo que yo deseo. Canal del Deseo. Miren esto, señores. Miren, miren, miren esto. Esto es una belleza nada más. Pasar por aquí y disfrutarse todo el paisaje es demasiado increíble. Aquí está Canal del Deseo, y aquí vienen unos panitas seguramente que están pescando o haciendo algo. Pero bueno, seguimos a los demás, y comentan si les gustaría un día venirse a vacilar una experiencia así como lo estoy haciendo yo en este momento. Espero tu comentario. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah. Y mi gente, hasta aquí el fin del video. Espero que se lo hayan gozado como yo me lo gocé, de verdad. Y bueno, nada, quería dejarlos aquí, hacerle la despedida acá, porque vamos pasando por el último canal de aquí de la Restinga, que es el canal El Rincón de los Infieles. Así que si tú eres infiel, los infieles que me están viendo en el video, dale like, comenta, suscríbete al canal.
y más nada, ¿ok? Así que nada, con esta hermosa vista lo dejo, con el canal de los infieles los dejo. Nos vemos en una próxima. Besos para todos. ¡Chao!